Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre de la Comisión Estatal Electoral les doy la más cordial bienvenida a este debate entre los 10 aspirantes a la gubernatura del Estado de Nuevo León. La mecánica de este debate fue diseñada por la Comisión Estatal Electoral, previa discusión con los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes ante este órgano. Dichas disposiciones quedaron estipuladas en los lineamientos generales para la organización de debates durante el proceso electoral 2014-2015, aprobado en la sesión del 27 de marzo del presente año. Habrá una primera secuencia de una sola ronda para cada uno de los candidatos, para que cada uno de los candidatos dé su mensaje de apertura con una duración máxima de un minuto por intervención. Para la subsiguiente, se cuenta con cinco problemáticas definidas en función de un estudio de opinión representativo de la ciudadanía de Nuevo León, para cada una de las cuales, vía redes sociales, los ciudadanos propusieron preguntas que fueron seleccionadas y revisadas por académicos de prestigiadas universidades. Habrá tres secuencias para cada una de las cuales se extraerá de una ánfora la problemática que habrá de abordarse y se seleccionará de forma aleatoria una de las 10 preguntas que le corresponden. Una vez enunciada la pregunta, se llevarán a cabo tres rondas de respuesta. Una para el posicionamiento de cada candidato, para lo que cuenta con 2 minutos, otra para la réplica de no más de 1 minuto y una más para la contrarréplica de hasta 1 minuto. Este ejercicio se repetirá en 3 ocasiones, desahogando así un número igual de temáticas. Para la cuarta secuencia, se modifica la dinámica. Se extrae del ánfora un nuevo tema y los candidatos contarán con 3 minutos para redactar 3 acciones que, para solucionar dicha problemática, se comprometerían a realizar durante los primeros 100 días de su gobierno. Transcurrido ese lapso, cada candidato contará con 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Por último, se harán una ronda de cierre en la que cada candidato dará su mensaje final hasta por 2 minutos. El orden de participación se fijó por sorteo y se recorrerá un puesto en cada una de las rondas. La secuencia inicial es la siguiente. Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Morena, Rogelio González Ramírez. Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón El Bronco. Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Las problemáticas a debatir por la candidata y candidatos resultaron de los estudios de opinión que la Comisión Estatal Electoral realizó entre la ciudadanía de Nuevo León y cuyos principales resultados fueron los siguientes. Inseguridad, desempleo, transporte público deficiente, abuso y corrupción de la autoridad y, por último, falta de desarrollo económico. Para dar inicio a este debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura del Estado, cedo la palabra al primer expositor, el candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe Jesús Cantú Rodríguez. Tiene 1 minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? La primera promesa de la candidata del PRI fue dar continuidad a los proyectos del gobernador Medina. Y bueno, aprovechando que ahora la ley te obligó a venir, quiero preguntarte, ¿a qué le quieres dar continuidad? ¿A las inexplicables concesiones de taxis que aparecen a nombre de María Orfelinda García Caballero, tu mamá, con valor de millones de pesos? Continuidad a que padres y hermanos del gobernador despojen a la gente humilde y trabajadora haciéndose pasar por campesinos de mina. Continuidad a la impunidad, a la corrupción, a una exagerada deuda. O explícanos a qué quieres dar continuidad. Nuevo leoneses, levantemos la voz. Levantemos la voz y digamos ya basta. Ya basta la historia de padres ricos y pueblo pobre. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Cuenta con 1 minuto para su mensaje. Adelante. Gracias. Seguridad, honestidad y justicia.
son nuestros principales compromisos. Seguridad, porque sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. Venimos de una serie de gobiernos que han sido ineptos, que han sido incompetentes en la materia. Honestidad, porque buena falta que nos hace. Muchos de los recursos que los nuevoleoneses ponemos en manos de los gobiernos se van por las coladeras de la corrupción. Ya basta de simulación, basta de falta de transparencia, basta de uso de información privilegiada que se traduce en compras especulativas de terrenos en perjuicio de los campesinos, de los verdaderos campesinos, no de los simulados. Y justicia, porque tenemos un sistema en donde hay una alta impunidad. No se investiga. Nunca en la historia había ocurrido que los gobiernos mexicanos tuvieran tan mala prensa. Desde el extranjero nos critican algo que no había ocurrido. Tiempo, candidato. Y esto no debe ocurrir más. Es el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Dispone de un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Aunque vamos a tratar el formato establecido para este debate, entre comillas, seguramente no nos dará oportunidad de hacer algunos señalamientos concretos respecto de dos candidatos y dos partidos. Me refiero en forma concreta al PRI y al PAN. Y tampoco tendremos tal vez oportunidad de hacer señalamientos para los llamados candidatos independientes, que no son más que proyectos personales que no nos conducen a ninguna parte. Sin embargo, vamos a intentar, en los espacios que tenemos, hacer los señalamientos que correspondan. A final de cuentas, el voto razonado de los ciudadanos habrá de darle a cada quien lo suyo. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Buenas noches. Hoy somos testigos de una obra de teatro en Nuevo León. Primer acto, tenemos por el PRI dos candidatos, Ivón, que representa el nuevo PRI, y Jaime, que representa el viejo PRI, que como siempre en un acto simulado, fingen una farsa, con la única finalidad de engañarnos y distraernos simulando la democracia. Mi partido propuso las candidaturas independientes para que los ciudadanos libres y sin conflictos de intereses pudieran participar, no para que los mismos parásitos de la política sigan en el mismo camino. Cambien de bando y se digan técnicos cuando siempre fueron rudos. Segundo acto, tenemos al PAN con tres candidatos. Felipe, el empleado de Chefo, de la Razaba y de Raúl Gracia. Fernando Elizondo, el incongruente, ahora en un partido de izquierda. Y por último, Chema. ¿Qué les puedo decir más? Gracias. Continuamos con la candidata de la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con un minuto para su mensaje. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos, señores candidatos. Me da gusto que ahora sí estemos todos como corresponde. Felipe, te voy a contestar porque no hay nada que ocultar. Mis padres tienen 40 años de trabajo, de esfuerzo, y el patrimonio de toda su vida lo hicieron adquiriendo 19 unidades. Ninguna concesión dada por el gobierno del estado. Ninguna. Adquiridas a particulares. Qué pena, Felipe, que en lugar de que tengas propuestas para Nuevo León, caigas tan bajo y con una cobardía meterte con mi familia. Qué lástima. Yo sí tengo propuestas que quiero que Nuevo León escuche por el mejor Nuevo León que quiero para nuestra gente. El 7 de junio, nuestra gente va a decidir entre tener un gobierno de giros negros e inseguridad o bien convertir a Nuevo León en Michoacán con grupos armados, o un gobierno de responsabilidad y honestidad, que es lo que yo propongo. Es el turno del candidato independiente, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Mi primera propuesta es que los partidos dejen de gobernar y de pelearse. Ivonne, las concesiones no se compran, son del gobierno. Seremos una administración práctica, sencilla, humilde, sensible, honesta y transparente. En la justicia seremos implacables con los delincuentes y sensibles con la víctima. Seremos austeros y conservadores, conciliador e impulsador del empleo, contundente en la aplicación de la ley en el desarrollo urbano y ecología. Con los poderes tendré poder, respeto y colaboración. Con la federación seremos con una actitud republicana. En la deuda meteremos a la cárcel a quien tengamos que meterlo.
En la educación seremos obviamente una innovación completa en todo el estado. Salud para todos. Obra pública que ya nadie robe. La corrupción, veremos el gobierno anterior completo. La impunidad, trabajaremos para que la Procuración de Justicia sea efectiva. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Nuevo León necesita un cambio no solo de rumbo, sino de personas, de intenciones y de resultados. Llegar a ser gobernador de Nuevo León es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad que requiere tener como requisitos hablar con la verdad y ser íntegro. Pero también se debe encabezar un gobierno que sea abierto, cercano y eficiente. Como gobernador de Nuevo León, quiero cambiar el rostro a nuestro estado, para lo cual impulsaré un proyecto ciudadano de gobierno con tres ejes rectores: la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la eficiencia. Podemos y debemos ser los artífices de nuestro propio destino. Cruzada Ciudadana es un partido de valores y de principios que no miente, que no engaña y que no traiciona la confianza ciudadana. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Nosotros sí tenemos propuestas. Nosotros sí queremos que Nuevo León crezca, se desarrolle y viva una época de florecimiento. Lo que es Nuevo León, la grandeza, los industriales, su economía, lo que tenemos de escuelas, universidades, queremos hacer propuestas y le apostamos a la educación. La educación es el eje de nuestro gobierno. Vamos a tener que impulsar la educación. Vamos a mejorar los sueldos a los maestros. Vamos a darles escuelas de tiempo completo, escuelas con inglés, con computación. A los maestros hay que jugárnosla con ellos, hay que apostar a la educación. Un estado con educación es un estado preparado, es un estado que va hacia adelante, pero un estado sin educación se va al analfabetismo y va a la pobreza. Tenemos que mejorar la educación para que a mejor educación, mejor conocimiento. Mejor conocimiento, menos pobreza. Mejores empleos, menos pobreza. Y menos pobreza, menos delincuencia. Necesitamos apostarle a la educación. El Partido Encuentro Social es el Partido de los Valores, el Partido de la Familia. Nos convoca a los ciudadanos. Candidato. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Buenas tardes, conciudadanos. Nuevo León tiene muchos graves problemas que a todos nos afectan. Cada día vivimos pesadillas. Hoy escucharán ustedes muchas ideas y propuestas de cómo mejorar. Yo los invito a que piensen al oírlas si son realistas y qué tanta capacidad y experiencia tienen los diferentes candidatos. Aquí estamos 10 candidatos y lo seremos nada más por un mes y medio más. Pero de entre nosotros, uno será su gobernador y lo será por 6 años. Todos hemos sufrido ya las consecuencias de tener malos gobernantes que en su momento han sido buenos candidatos. Ustedes decidirán, ¿quieren un buen candidato como gobernador 6 años o un buen gobernador como gobernador 6 años? Es por nuestros hijos, decidan. Tiempo, candidato. Para finalizar con esta primera parte, le cedo la palabra al candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene un minuto para su mensaje inicial. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Hoy es un día histórico. Por primera vez en un recinto como este hay 10 candidatos a la gubernatura. 10 candidatos a la gubernatura que ahorita han empezado a manifestarse de los ataques claros entre unos y otros. Eso ya está harta la comunidad. Yo vengo a dar propuestas. Quiero mandar un mensaje muy claro a la comunidad, porque necesita tomar ese papel. Los ciudadanos son nuestros patrones. El funcionario público y el político en el trabajo son los trabajadores y tiene que tomar acciones el pueblo organizado para exigirle a ese empleado que haga bien su trabajo. No se equivoquen. Tienen que ver los perfiles, su experiencia, su trabajo, sobre todo que sea honesto, capaz, valiente y decidido a resolver los problemas. Gracias.
Ahora en esta primera secuencia, extraeré de una ánfora que se encuentra a mi lado derecho la problemática que habrá de abordarse y se seleccionará de forma aleatoria una de las 10 preguntas que le corresponden. Procedo a extraer la problemática de esta primera secuencia. La problemática es falta de desarrollo económico. La pregunta es, ¿cómo involucraría a los académicos y a la sociedad civil en la formulación y evaluación de políticas públicas? Iniciamos con el tiempo de exposición de esta primera ronda, con el candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. La pregunta en sí conlleva una excelente propuesta, involucrar a los académicos de las universidades en la resolución de estas problemáticas. Los problemas económicos son extraordinariamente complejos y sucesivos gobiernos han dado palos de ciego en materia de política económica. A nivel federal, tenemos que 2 o 3 veces al año se hacen proyecciones de crecimiento y 2 o 3 veces al año esas predicciones se modifican a la baja, lo que significa que el gobierno no sabe bien a bien lo que está haciendo. Las políticas económicas que ha seguido sistemáticamente el gobierno mexicano van a contrapelo de lo que recomiendan los académicos en todo el mundo. En época de crisis deben seguirse políticas fiscales contracíclicas, es decir, reducir impuestos y dar estímulos fiscales a la población, cosa que se hace en Europa, que se hace en los Estados Unidos, que se hace en general en los países avanzados. En cambio, en México lo que se hace es subir los impuestos, es decir, el gobierno quiere resolver su problema económico y la población hay a ver cómo le hace. Lo que hay que hacer es apelar a las universidades, a los colegios profesionales, a los académicos, a la gente que sabe, y entre ellos yo contaría de manera muy importante al ciudadano común y corriente de la calle. Con mucha frecuencia, un ama de casa sin mayores pretensiones académicas tiene más sentido común para sacar adelante la economía de su familia con muy poquitos recursos que los gobiernos que se jactan de grandes estudios en universidades internacionales, pero que llevan a los países a la quiebra. Hay que crear consejos consultivos y que el gobierno esté muy cerca de universidades y de colegios profesionales y darles un lugar de respeto, no nada más de tiempo, candidato. Es el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. ¿Cómo involucrar a los académicos y a la sociedad civil en la formulación y evaluación de políticas públicas? Escuchándolos a puertas abiertas, asignándoles proyectos específicos, atendiendo incluso la iniciativa de la Comisión Estatal Electoral. Hace unas semanas seguramente se reunieron el cuerpo académico de varias universidades del estado de Nuevo León y en forma conjunta hace unos días nos entregaron el resultado de esos trabajos. Los he leído con todo detenimiento y muchas de las aportaciones que realizan esa alianza estratégica de la agenda universitaria deben de implementarse. Estuvimos por ahí los candidatos escuchando a esa agenda universitaria y todos en una u otra forma nos obligamos a incluir dentro de las propuestas de nuestro gobierno lo que por ahí se nos estaba proponiendo. Si en algún momento hay gente informada, si en algún momento hay gente que tiene propuesta, son precisamente los participantes de las universidades y del grupo académico. En esa forma, si nosotros mutuamente nos obligamos a escucharlos, seguramente estaremos en condiciones de hacer una agenda de trabajo que nos permita poner en marcha la economía de este estado, que juntamente con la economía del país está abatida desde hace 32 años. En función de ese abatimiento de 32 años que esa economía no crece, no despega, no se genera confianza en los inversionistas,
Es por lo cual tenemos los graves problemas de inseguridad, de desempleo y de falta de estudio para todos los muchachos que quieren estudiar. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Nosotros proponemos modificar la ley orgánica para que los consejos ciudadanos tengan dientes y facultades necesarias para que estos puedan señalar, sancionar irregularidades cometidas por algún funcionario, secretarías o por la administración. De esta manera aseguramos no solo la transparencia en la administración adecuada de los recursos públicos, sino también la inclusión de la sociedad civil como un organismo regulador. Es vital que estos grupos no solo vigilen esta parte, también el hecho de que se cumplan con los proyectos y las propuestas en la materia. Por eso mi plan de desarrollo económico se funda en base en las siguientes premisas: estímulos fiscales para incentivar la inversión, facilidades para la apertura de empresas, una positiva ficta en 3 trámites, es autorizado en cualquier trámite que la autoridad no conteste en un término de 15 días, la disminución del impuesto sobre la nómina para generar mayor empleo en Nuevo León, el impulso a las pymes mediante programas estatales de apoyo económico para fomentar la creación de empresas y fortalecer los negocios existentes, promover el desarrollo económico mediante la integración de clústeres de cadenas productivas, buscando el desarrollo de proveedores y la atracción de empresas al Estado, implementar un programa de apoyo a las comunidades rurales en el Estado, buscando el desarrollo social y económico en las regiones más marginadas, fomentar programas en desarrollo sustentable para la generación de energías alternativas y la conservación del medio ambiente, la creación de un polo de desarrollo económico derivado de la apertura de la reforma energética, aprovechando las bondades de la cuenca de Burgos, y el desarrollo y atención a proveedores del gobierno. Es muy importante que la sociedad civil pueda ejercer presión a los funcionarios para que cumplan sus obligaciones. Por eso le tenemos que dar dientes sancionadores a los organismos para que puedan sancionar a quienes nos gobiernan. Gracias. Cedo la palabra a la candidata de la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Creo en la participación ciudadana y en la participación de la sociedad civil. Y no lo voy a hacer cuando inicie mi gobierno. Lo estoy haciendo desde ahorita en campaña. He formado una plataforma que se llama Propuestas por Nuevo León, donde hemos reunido a grandes líderes académicos, estudiantes, profesionistas, ciudadanía en general, para poder construir la plataforma de Nuevo León, no con lo que quiera Ivonne, con la voz de la ciudadanía. Y hemos decidido hacer mesas de trabajo en corrupción y transparencia, en eficiencia, en orden, desarrollo urbano, movilidad y transporte público, en seguridad y en muchos otros temas como desarrollo económico. Creo en un gobierno incluyente, un gobierno de rendición de cuentas, pero sobre todo un gobierno que participe realmente con la ciudadanía, que es al final del día quienes nos dan la oportunidad de poder gobernar para ellos. Por eso propongo en desarrollo económico, primero, hacer una reingeniería de toda la administración pública estatal para poder generar finanzas más eficientes y bajar el gasto corriente. Equilibrar nuestros ingresos con los egresos. Igualmente, hacer el desarrollo regional en el norte y en el sur que permite igualdad de oportunidades para todos, tanto para el área metropolitana como para nuestra gente que vive en el sur o en el norte del estado. La apertura de pymes, porque el primer problema en Nuevo León más fuerte de nuestra gente es el empleo. Y las pymes generan el 70% del empleo aquí en Nuevo León. Generaremos más apoyo para las pymes, más crédito para ellas y además mejores condiciones para promover la inversión nacional aquí en nuestro estado. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Generar seguridad para que vengan a invertir aquí. Hoy Nuevo León tiene el primer lugar en inversión extranjera y necesitamos no solo la inversión extranjera, sino también fomentar el crecimiento de nuestra industria nacional. Continuamos con el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Que gobiernen los que tienen méritos. Ivonne contrató a todos los que estaban y no han resuelto el gobierno. Entonces, Ivonne, creo que no estás muy segura de lo que estás diciendo. Los mismos son los que tienen esos foros. Nosotros no necesitamos foros, necesitamos adaptar completo la plataforma Nuevo León que las universidades han hecho con mucho esfuerzo.
contratarlos para que sean parte del gobierno y a través de ellos hacer las cosas, que los genios se queden en Nuevo León, que no se vayan al extranjero. Nosotros creemos que con esto podemos fortalecer los organismos intermedios, promoveremos la marca Monterrey y Nuevo León en todas partes, estableceremos condiciones propicias de seguridad, educación, capacitación e infraestructura necesaria para que haya inversión. Vamos a construir el puente ferroviario que por muchos años se tiene y que por la corrupción no se ha hecho. El puente ferroviario le dará a Nuevo León una enorme riqueza y que podrá conectarnos a Estados Unidos y toda la logística de carga y descarga se hará sobre el ferrocarril. Vamos a producir en el campo, eso sí les sé. Vamos a hacer que los campesinos tengan todos los apoyos necesarios sin intermediarios y que evidentemente los recursos que van al campo se den con objetividad y sin interés político. Los campesinos deberán dejar de ser solamente un instrumento para que vaya a una elección. Vamos a trabajar para que los trabajadores informales puedan ser formales, pero sin perseguirlos, quitando a los líderes de la CTM que les cobran por tenerlos ahí. Vamos a luchar contra eso y meteremos a la cárcel a esos líderes que solamente parecen setas, ¿no? Les cobran cuotas. Vamos a trabajar, obviamente, en la reducción del 50% del impuesto sobre la nómina. Coincido con mi compañero candidato del PRD, que eso hará que la gente, pero lo haremos condicionado para que el empresario no se lo eche a la bolsa, lo vamos a proponer para que reduzcamos la jornada laboral para la madre que trabaja. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros buscaríamos la creación de un consejo de académicos y empresarios que esté de estas principales universidades presentes en este debate, también que ayudaron a formularlo. Invitaría a todos estos académicos y a empresarios distinguidos de la sociedad civil para crear este consejo que le dé evaluación y seguimiento a las políticas públicas en materia de desarrollo para el gobierno del Estado. Como sociedad nuevoleonesa, hay que recordar que nos encontramos ante uno de los problemas más graves que pueden sufrir los ciudadanos, como es la falta de empleo y la pobreza. Las políticas públicas en los últimos 6 años han elevado la pobreza y el desempleo a niveles excesivos nunca antes vistos. Para crear empleos y disminuir la pobreza, propongo lo siguiente: proporcionaré estímulos fiscales a las empresas que contraten jóvenes y personas de 45 años o más. Proporcionaré una pensión de 5,000 pesos mensuales a los ancianos en Nuevo León por medio de la creación de un fondo para este fin. Incentivaré a que las empresas foráneas se instalen en Nuevo León al exentarles del pago de impuestos estatales por 3 años si se ubican en ciertas zonas. Y eliminaré en un 50% los trámites burocráticos para la creación de empleo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este estado de Nuevo León? Esta situación de humillación, de inseguridad y de empobrecimiento se explica por el modelo político que ha puesto a trabajar a los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, la mayor veces contra la sociedad nuevoleonesa. Una minoría de políticos que han engordado sus cuentas públicas, sus cuentas, perdón, personales, mientras que la mayoría ve cómo desaparecen sus ahorros de toda una vida. Eso es la corrupción. Gracias. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Nosotros convocaríamos a la sociedad civil, a las universidades, a vincular al Estado con los académicos y con los diferentes centros de investigación a efecto de que establezcan las políticas públicas del Estado. Políticas sustentables, políticas que atraigan inversión, políticas que vean realmente el progreso del Estado en materia del campo, que lo tenemos abandonado. Tenemos problemas como la pobreza, tenemos problemas con el empleo. Necesitamos que la educación se remejore, se reevalúe y que pueda tener una educación de calidad. Necesitamos invertir un histórico crecimiento en educación, meterle dinero a la educación para poder hacer de la educación una educación de calidad, en donde tengamos vinculada la universidad con los diferentes centros de investigación y que tengamos el perfil de los egresados para que puedan ser empleados con las empresas. Urge hoy en día que cada estudiante universitario, sí,
esté ligado a la plataforma de las diferentes empresas, que el alumno que entre del primer semestre conozca y sepa que lo están vigilando las empresas en el exterior para efecto que puedan ser alumnos destacados, que puedan tener los mejores promedios, pero requieren beca, requieren apoyo, requieren que les demos el transporte, les daremos transporte gratuito a la universidad, les daremos becas suficientes, hay que apostarle a la educación. Ya lo hizo Corea, ya lo hizo Singapur, ya lo hizo Taiwán, otros países lo han ejemplificado, ¿por qué no hacerlo aquí en Nuevo León? Claro que lo podemos hacer. Si podemos apoyarnos a los maestros y ser el baluarte, esto cambiaría la educación. Si a mejor educación le damos, tendríamos mejores oportunidades para que nuestros jóvenes tengan mejores empleos. Hay que invitar a los empresarios a que inviertan. Hay que traer a los inversionistas al Estado para que el Estado sea el Estado de progreso que requerimos, no un Estado de corrupción, no un Estado donde tenemos problemas de una gran deuda y un problema enorme de impunidad. Tenemos que acabar con todo esto. Es importante que se retomen los valores para que también los candidatos tengamos, ¿sí?, una aportación a la educación. Gracias. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. El problema de fondo es un problema que tiene Nuevo León y que tiene todo México. Y deriva de que el sistema de partidos que ha venido funcionando, se descompuso. Los partidos cuya misión se suponía que era representar corrientes ideológicas, ideas, propuestas, empezaron a evolucionar hacia organizaciones que en realidad representan grupos de interés. Y esos grupos de interés llevan a las posiciones de servicio público a gente cuyo propósito es enriquecerse o apoyar a sus propias organizaciones y grupos. Y esa gente lleva a las demás posiciones de servicio público no a los mejores para servir, sino a quienes los apoyaron, a sus amigos, a sus compadres, etc. De ese fenómeno derivan muchos de los males que estamos sufriendo, porque ese fenómeno produce incompetencia, es decir, gente que no está preparada para hacer lo que tiene que hacer, y corrupción, es decir, gente que va a sacar provecho propio donde debería servir a la sociedad. Y por eso se rompe la posible alianza, la cercanía entre gobierno y sociedad. El no invitar a los académicos o a la sociedad civil, a los gobiernos, a los procesos gubernamentales y políticas públicas, no es una cosa que se da por azar. Es algo que se da por incompatibilidad de intereses, porque no se puede invitar a los académicos por gente incompetente, y tampoco los van a invitar los corruptos, no quieren que los vean y no quieren tenerlos cerca. Yo soy un firme creyente en que la alianza entre gobierno y sociedad es un elemento indispensable para que podamos afrontar los graves problemas que tiene Nuevo León. Y esa alianza empieza por un combate firme a la corrupción y a la incompetencia. Por eso, gobiernos ciudadanos en el gobierno del Estado. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muy amable. No solamente debemos de involucrar a los académicos y a la sociedad civil. A toda persona bien intencionada que quiera trabajar en un gobierno, que tenga la voluntad política de hacer bien las cosas, que sea honesto, tenemos que traerlo al gobierno en que trabaje. Tenemos que rodearnos de gente capaz que haga una verdadera tarea y no es que se hable solamente que tenga una ética muy alta, sino que sea comprobado que a través de sus acciones no incurra en impunidad ni en corrupción. Tenemos que fomentar el crecimiento de nuestro Estado. Yo creo en la inversión. Habiendo inversión, definitivamente hay empleo. Y habiendo mucha inversión, habiendo mucho empleo, los sueldos tienen que subir. Para eso convocaremos a los embajadores y a los cónsules de México en todas partes del mundo a que nos ayuden a traer empresas aquí a nuestro estado. Pero también daremos facilidades a los empresarios. A los pequeños y medianos empresarios hay que apoyarlos. Hay jóvenes que salen de las universidades, jóvenes capaces y solamente podrán obtener un crédito de 20 o 30 mil pesos. No, señor, un estudiante que pruebe, que trae buenos proyectos, hay que crear un fideicomiso para apoyarlos a que sea empresario. Hay que hacer no solamente profesionistas que vayan a trabajar a las grandes empresas. Hay que mantener la cultura del empresario, como muchos empresarios de hace muchos años hicieron eso y tenemos por eso un Nuevo León fuerte.
Yo propondré definitivamente que el impuesto sobre nómina del 3% vuelva al 2%, que todo empresario que ocupe personas de la tercera edad, o mejor dicho, de 60 años para arriba, o gente discapacitada, no se le calcule el impuesto sobre nómina a esos empresarios para motivar a que sean contratados. Tiempo, candidato. Para finalizar con la ronda de exposición, cedo la palabra al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante. Gracias. La corrupción empieza con la primer mentira. Toda concesión de taxis y de camiones es una concesión del gobierno del estado. Y hemos estado pidiendo que se transparenten, que se diga quiénes son los titulares de taxis y camiones, precisamente porque queremos saberlo, en que no se trate de criminales en los vehículos en los que nos subimos. ¿Será que es eso por lo cual no se publican? Bueno, la falta de desarrollo económico, la vinculación viene de volver a lo básico. Un gobierno como el de Nuevo León, en un estado de pujanza como el nuestro, tiene la obligación de volver a ser esbelto y promotor, facilitador del desarrollo económico de la gente y buscador de oportunidades. Las oportunidades y los empleos no los crea el gobierno, los crea la sociedad. La sociedad lo ha demostrado por siglos. Los nuevoleoneses saben cómo. Precisamente por eso la participación ciudadana tiene que ser lo más importante del gobierno. Por eso tiene que estar el gobernador cerca de la gente para entenderla, escucharla, dar la oportunidad de que le digan lo que necesitan. La innovación ha sido un mito. Se han hecho parques, sí, pero la inversión en innovación es escasa. Necesitamos quitar los obstáculos burocráticos para aquellos que quieren crear una empresa, para aquellos que quieren crear un empleo. Tenemos que vincular la academia con lo productivo para garantizar que aquellos jóvenes que quieran y puedan trabajar tengan un espacio, una plaza que puedan ocupar y puedan encontrar la oportunidad de hacer un proyecto de vida y de familia. Gracias. Ahora iniciaremos con el tiempo de réplica de esta primera ronda. Inicia el candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene 1 minuto para contestar. Estamos en tiempos de campaña. Todos los partidos, todos los candidatos, los independientes también, están o estamos haciendo muchas promesas. Pero aquí tenemos que identificar en forma muy concreta quiénes realmente están en condiciones de cumplir, llevando a cabo la realización de esas promesas, o simplemente son enunciados de campaña política con la idea de mercado, técnicamente jalar el voto de los ciudadanos. El PAN, el PRI, no están definitivamente en condiciones de generar esa confianza que se requiere. Vamos, si alguno de ellos gana las elecciones este próximo 7 de junio, a continuar con lo mismo. No hay garantía tiempo, de candidato. Cambio. Continuamos con el turno del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Dispone de 1 minuto para responder. Me queda claro que ningún partido es dueño de la verdad, licenciado Elizondo. Pero también cuando hay voluntad para hacer las cosas y quienes han estado en las alcaldías y gobernaturas no lo han hecho, hoy vienen a ofrecernos un gobierno que parece de hadas madrinas, como si los haya tocado el hada y ahora quieren convertir toda esta situación en que todo se puede hacer. Afortunadamente, en el gobierno del Distrito Federal, donde está el PRD, ahí sí se llevan a cabo las políticas públicas de las que ustedes presumen que van a hacer. Ahí sí está reconocido el Distrito Federal como el gobierno que aplica las mejores políticas públicas en el país. Y casualmente es dirigido por el PRD. Gracias. Cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante. Quiero un gobierno transparente y por eso inicié mi campaña haciendo pública mi declaración patrimonial de lo que tengo y tiene mi marido junto conmigo. Yo invitaría a Felipe a ver si, hablando de transparencia, uno tiene que ser congruente con lo que dice y lo que hace. Haga pública también su declaración patrimonial.
En desarrollo económico, sí creo en lo que necesita Nuevo León para poder generar mejores oportunidades para nuestra gente. Creo en nuestra tierra porque la conozco, porque la he sentido y sé lo que Nuevo León requiere para salir adelante. Creemos en el emprendimiento y por eso crearemos el programa ABRE, para eficientizar los procesos de emprendimiento de nuestra gente, para poder hacer todo ese mecanismo a través de manera digital y poder generar mejores condiciones para que la gente emprenda y pueda salir adelante. Apoyaremos al campo descentralizando el gobierno del estado y llevándolo al norte y al sur para generar ahí los programas de desarrollo. Continuamos con el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, El Bronco. Dispone de un minuto para contestar. Adelante. El gobierno actual tuvo 4 secretarios de Economía, 4 secretarios de Educación, 3 tesoreros. En nuestro gobierno no habrá eso. Hay que contratar a los mejores. ¿Será que esos 4 secretarios de Educación ninguno sirvió? Y 2 de ellos están en la campaña de Ivonne. ¿Qué será que tampoco el desarrollo económico sirvió? Y 2 de ellos están en la campaña de Ivonne. No la hicieron, no la van a hacer. Tenemos que escoger a los mejores para que puedan resolver los problemas del estado y no chapulines o chapulinas que brincan de puesto en puesto y luego podemos nosotros plantear cosas que no se van a hacer. Yo propongo evidentemente que se profesionalicen las decisiones y en eso tenemos experiencia y lo vamos a hacer con suma responsabilidad. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Armando Farías González. Tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Gracias. Escuchando aquí al compañero Jaime Rodríguez, el desarrollo que se debe implementar en el estado, eché una vuelta por García y la veo todavía un municipio muy subdesarrollado, tan pegado a la zona metropolitana que debería tener otra suerte ya. Pero también me preocupa los demás municipios del estado, no solamente García, quien lo veo verdaderamente carente de ese desarrollo que se promete en este momento. Los demás municipios del estado están a la espera de la ayuda del gobierno del estado y de todas las organizaciones civiles y sociales para su regeneración. Todavía hay municipios en este estado que carece de los servicios más básicos como son de la salud y de la educación. Por eso tenemos que hablar con la verdad qué vamos a hacer con todos los municipios rurales del estado. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de un minuto para responder. Adelante, por favor. Las políticas públicas deben estar sustentables, deben ser vistas por la población como soluciones a sus problemas, que vean la población que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a la salud. Hoy en día, ante un gobierno que tenemos el problema de la gran deuda, ya no hay cobertura en educación suficiente, ya no hay cobertura en salud. Necesitamos dedicarle más atención a las políticas públicas para que se puedan enfocar y sacar resultados positivos. Hoy la población ya no quiere tantas, hay mucha gente que propone y que dice, no, lo que quiere son resultados, señores, que sea congruente el decir con el hacer. Mucha gente dice que va a terminar un periodo en una administración y no lo cumple. Ese es el problema es de valores, señores, como dice el maestro Roel Guajardo. Necesitamos que sea congruente el decir con el hacer, necesitamos la credibilidad. Hoy en día no lo vemos en los gobernantes y no lo vemos en algunos candidatos. Es importante que haya credibilidad. Gracias. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Dispone de un minuto para responder. Adelante. La misma causa de que la sociedad no tenga la participación suficiente en el gobierno es la causa de que tú, ciudadana, ciudadano, no tengas empleo o de que tengas un servicio de salud inadecuado, o de que tengas mal transporte, o transporte muy caro, o de que batalles en la vida diaria con tantas cosas. Porque esa causa, la que les decía yo, incompetencia y corrupción, hace que los gobiernos estén pensando en el beneficio de sus funcionarios, en el beneficio de los partidos que los apoyan, y no en el beneficio de la sociedad. Y si no están pensando en el beneficio de la sociedad, obviamente no les interesa ni que participen ni producir
bienes para la propia sociedad. Entonces, lo fundamental es que lleguen a las posiciones de gobierno ciudadanos limpios, con trayectoria, con experiencia, y que tengan como único compromiso el compromiso con la comunidad. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Cuenta con un minuto para contestar. Adelante, por favor. En mi gobierno, todos los funcionarios que sean contratados se pondrán a consideración de la sociedad, y cualquiera de ellos que se le compruebe que no tiene la calidad moral para poder ocupar un puesto, definitivamente no entra. La sociedad me va a decir, este puede entrar y este no puede entrar. Y voy a buscar gente capaz, siempre mejor que su servidor, para que me ayuden las tareas de trabajo. No me voy a rodear de enanos, me voy a rodear de gente capaz. Y quiero entrar rápidamente a un tema de especial interés. Al campo hay que apoyarlo, hay que buscar más créditos con Conagua, Zagarpa, con el propósito de que los campesinos, lo que se les ofrezca, se les cumpla, y que se les cumpla a tiempo, que no lleguen los recursos fuera de tiempo, porque es muy común, ya cuando les llega el tractor, ya no pueden sembrar, ya la época de lluvias pasó. Gracias. A continuación, se da la palabra al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con un minuto para su respuesta. Adelante. El formato de este debate no permite mostrar pruebas de lo que afirmo, por eso los invito a revisar la página de Facebook Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en donde podrán encontrar las afirmaciones que he hecho aquí. Y por otro lado, quiero decir que en esa misma página encontrarán mi declaración patrimonial en un formato hecho por mí mismo. Sin embargo, me he comprometido a presentar la declaración de 3 de 3, donde se incluya la de intereses, donde se incluya la declaración de impuestos y, por supuesto, la de bienes y patrimonio. Espero que Ivón tenga el valor de presentar esa misma. El gobierno de Nuevo León ha abandonado al campo, ha abandonado la zona rural, ha abandonado sus carreteras, y quizá lo hace porque el gobernador viaja por helicóptero. Las vocaciones de cada zona tenemos que priorizarlas. Gracias. Para finalizar con la ronda de réplica, cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Tiene un minuto para su respuesta. Adelante. Gracias. La sociedad nuevoleonesa va de crisis en crisis, y en esto se han dado la mano los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Los niveles de pobreza que tenemos hoy en Nuevo León no los teníamos hace 10 o 12 años. Y esto se ha intensificado por las mismas políticas económicas que inventaron o trajeron los priistas y las continuaron puntualmente los panistas. No le entienden a la economía, no le quieren entender. Es necesario un cambio en donde el gobierno esté al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los grupos de interés económicos y políticos. Necesitamos un combate de frente a la corrupción, poner un alto a la impunidad, sobre todo a la impunidad de los altos niveles, y necesitamos mayores niveles de transparencia con sanciones para quienes rompan la ley. Gracias. Ahora iniciaremos con el tiempo de contrarréplica de esta primera ronda. Inicia el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene un minuto para contestar. Hay dos formas en las que podemos hacer que los ciudadanos participen con el gobierno. Uno, yo propongo, y quisiera que ustedes también lo hicieran, yo propongo que los secretarios del gobierno, de las secretarías de Estado, sean nombrados por los consejos ciudadanos en el Estado. De esa manera ellos nos van a proporcionar una terna de la cual el gobierno y un consejo ciudadano integrado por todas las organizaciones civiles elegirán al mejor para llevar a cabo ese trabajo. Esa sería la manera más transparente de hacerla trabajar en comunión con la sociedad. Pero también hay que hacer gobierno con los ciudadanos. En los gobiernos del PRD se consulta directamente a los colonos para la ejecución de una obra, para realizar cualquier tipo de objetivo que se tenga que hacer en torno a su ciudad. Con eso evitamos la corrupción. Hoy me extraña que hablen tanto de bondades que dan como candidatos al gobierno, y todos los días nos quejamos los ciudadanos de lo que pasa en corrupción, pero no veo ningún funcionario en la cárcel, y aquí hay muchos alcaldes que fueron muy malos, por cierto. Gracias. A continuación, cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad,
Ivonne Liliana Álvarez García, cuenta con un minuto para su respuesta. Adelante. Jaime, quiero decirte que no solo dejaste la diputación local del PRI para irte de candidato a la alcaldía de Guadalupe por el PRI, sino que además, cuando yo tenía 3 años de edad, tú ya militabas en el PRI. Militaste por más de 30 años en ese partido. Y hace tan solo unos meses diste el salto grande para irte de independiente. No sabemos si por conveniencia o por independencia. Pero bueno, yo estoy aquí para proponer. Y quiero decirle a nuestra gente que me rodearé de los mejores hombres y mujeres en mi gobierno por Nuevo León. Los hombres y mujeres con capacidad probada, comprobada y con honorabilidad comprobada. Quiero un Nuevo León como tú lo deseas. Y para generar un buen desarrollo económico necesitamos ir sociedad, gobierno y iniciativa privada. Con la mejor voluntad y con la mejor disposición, estoy segura que sacaremos adelante a este Nuevo León. Enseguida es el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Gracias. Dispone de un minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias, Ivón, por tu propuesta, porque así, Felipe, no soy palero, Ivón, ¿ya viste? No soy palero del PRI. Querido amigo, deberías ir más seguido a García. Vives en el country o en la del Valle, yo creo. Vamos a difundir ampliamente las cosas que tenemos que hacer y para eso debemos usar Facebook, no las comisiones de ciudadanos. Esas son membrete, nunca las reúne el gobernador, los pone para salir en el periódico, en la tele. Nosotros tenemos que hacer que la gente se comunique de manera individualizada. Hoy yo pregunté a la raza de Facebook y me llegaron más de 5,600 comentarios, que debo decirlos, pero pues como el formato no se puede, difícilmente podemos aquí hacer los comentarios que los ciudadanos quieren, pero ciudadano, creo que estás viendo muy bien las diferencias entre uno y otro y quiénes son los equipos de uno y otro, entonces creo que tenemos y podemos hacer propuestas eficientes. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Orbando Farías González. Tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Eduardo, pues soy de aquí de Monterrey, de varias generaciones, muy orgulloso. Aprovecho, bueno, sí he visitado García recientemente, le veo desgraciadamente todavía igual que hace muchísimos años. No vi nada de lo que usted ha prometido en este debate. Veo todavía un García que se merece mayor progreso y mayor desarrollo, y usted es el que debería de ir para ver el estado en que se encuentra este municipio, las herencias que ustedes hicieron de las malas administraciones municipales y que sigue actualmente con esa mala administración actual. Entonces, sí, sí hemos ido y seguiremos yendo. Aprovecho para hacer un saludo a todos los municipios que nos ven esta tarde, noche, del estado de Nuevo León. Y el compromiso de Cruzada Ciudadana es con todos ustedes para que el desarrollo de este estado llegue a todos y cada una de las familias de los municipios hasta ahorita desgraciadamente abandonados por las políticas públicas aquí en nuestro estado. Gracias. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de un minuto para responder. Adelante, por favor. Muy amable. Primero que nada, mencionarles que aquí los candidatos hablan de sus tareas en los municipios. Yo quiero nada más preguntarle a la licenciada Ivonne, en Guadalupe, cuando usted fue alcaldesa, ¿sí?, ¿cuál fue la deuda que dejó en su municipio y qué porcentaje en relación con la anterior? Porque hay una nota periodística de febrero del 2013 donde el mismo alcalde actual se queja precisamente de haber endeudado demasiado al municipio. Entonces, si esos son los resultados que esperamos para la gubernatura, pues yo creo que tendríamos que pensar por quién votar. Esa es una panorámica que tenemos que, en este momento, definir el por qué los alcaldes dejan las alcaldías para otro tipo de puestos y por qué no es posible, ¿sí?, terminar su administración. Si así va a dejar la gubernatura, señores, ustedes tienen que tomar la decisión por quién votar. Gracias. Gracias. Continuamos con el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con un minuto para responder. Adelante, por favor. Ya ven ustedes, ciudadanos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y cuando se habla de lo que se va a hacer, hay que revisar muy bien si es congruente con lo que se hizo ya en el pasado. Cuando yo les hablo de propuestas de participación de la sociedad en el gobierno, no me las estoy imaginando.
Les estoy hablando de lo que ya hice como gobernador y lo que ya hice como tesorero. En la sociedad hay una riqueza enorme que tenemos que aprovechar para potenciar la capacidad de nuestro Estado de resolver sus problemas. Tenemos que generar más empleos bien remunerados, facilitarle la vida a las pequeñas empresas no estorbándoles, ayudar al campo en donde he estado recientemente y está totalmente abandonado, apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas recién graduadas. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Cuenta con un minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias. Estimada comunidad, tengo que aprovechar este espacio porque poco me cubren los medios televisivos y ahorita tengo que aprovechar. Dentro de uno de mis proyectos es la construcción de un segundo piso de Gonzalitos. La construcción de un segundo piso desde el Parque Canoas hasta La Rioja, un problema de vialidad. La construcción de una plataforma para 8 carriles sobre el canal de estiaje del río Santa Catarina. Además, la cuarta línea del metro. Esas son propuestas que vamos a hacer. Y sobre todo, propongo lo siguiente, que hay que firmarlas. Y si a los 2-3 años no las cumples, que corran al gobernador, porque de promesas está lleno la política. Definitivamente, el que no cumpla sus promesas, que se vaya. Gracias. A continuación, se da la palabra al candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con un minuto para su respuesta. Adelante, por favor. En el desarrollo económico, lo principal es fortalecer las fortalezas del Estado. La industria, el comercio, la medicina, los servicios y, por supuesto, el turismo en particular, son áreas de oportunidad a las que hay que impulsar de manera decidida. Y para que la inversión tenga capacidad de crecimiento, requiere certeza. Certeza que no se da en el Estado, porque las condiciones de corrupción para obtener permisos o subsidios dependen del gobierno del Estado, que ha mostrado una corrupción muy fuerte. La energía también es un área de oportunidad, tanto la eólica como el futuro desarrollo de hidrocarburos, especialmente en el norte y oriente del Estado. Cada vocación que se tiene en cada localidad hay que impulsarla, pero hay que impulsarla decididamente. La corrupción, que nos cuesta 1.500 millones de pesos, debe desaparecer, y para eso merece cárcel el que roba. Gracias. Enseguida cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Tiene un minuto para su respuesta. Adelante, por favor. Estamos en campaña y, por supuesto, aquí las promesas son tantas que se podrían desbordar y salir por la puerta. Lo importante son los resultados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se ha mencionado aquí el problema por el que atraviesa el campo nuevo leonés. Y es cierto, el campo nuevo leonés fue destruido por políticas económicas que impulsó el PRI y que, para autorizarlas, tuvo que recabar el apoyo del PAN en el Congreso de la Unión. Y esto en una circunstancia en donde el campo mexicano, la agricultura de Nuevo León, tiene que competir con la agricultura más subsidiada del mundo, que es la de Estados Unidos. Lo que hacen allá no nos permiten hacerlo aquí. Igualmente, los programas de bienestar social, que no están funcionando, no han funcionado ni con los gobiernos del PAN ni con los gobiernos del PRI. ¿Cómo le explicamos a doña Ana de la colonia Independencia? ¿Cómo le decimos que resuelva su problema de silla de ruedas, que no tiene para comprarla? Tiempo, y es una necesidad. Para finalizar con esta primera ronda de contrarréplica, cedo la palabra al candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene un minuto para su respuesta. Los ciudadanos de Nuevo León deben de estar muy atentos a la decisión que tienen que tomar este próximo 7 de junio. Es una fecha importante y es una decisión muy importante. Aquí estamos abrumados con la publicidad que vemos en las calles de pendones y de panorámicos del candidato, de la candidata del PRI, del candidato del PAN. Se topa uno con un panorámico y enseguida con otro panorámico. Esos panorámicos no nos deben de influir, no nos deben de inducir a favor de quién vamos a dar
nuestro voto. Es una decisión muy importante y volvemos otra vez a mencionarlo. Unos están en condiciones de cumplir, otros no es posible que en función de sus antecedentes vayan a cumplir lo que aquí están prometiendo. Muchas gracias, candidatos, candidatas, candidatos. Toda vez que este debate se está transmitiendo en vivo, es necesario en este momento ir a una pausa de 3 minutos. Continuamos en un momento. Muchas gracias.